En otras partes del mundo también han sacado el microscopio para detectar el coronavirus en las aguas fecales. En Holanda buscan pistas desde febrero. Fueron los primeros en confirmar material genético del virus en las depuradoras, con muestras de varias ciudades y del aeropuerto internacional. Se eligen lugares estratégicos. Hospitales, ciudades grandes, para ser capaz de evaluar una gran cantidad de población de una vez, podríamos llegar más lejos, podríamos llegar en cada ciudad a sectorizar la ciudad e ir por zonas. En los colectores de París, la concentración del virus aumentó días antes de que empezaran a multiplicarse los fallecidos. Austria se plantea utilizar esta herramienta a gran escala. En los resultados podremos ver, dice este científico, si el virus desaparece. Los estudios coinciden en que funciona como un sistema de vigilancia, complementario a los test individuales. Una herramienta más con la que pueda manejar sanidad, para decir cuando efectivamente pues tenemos, recibimos menos material genético, pues ya sabemos que efectivamente que hay menos personas infectadas, ¿no? El Reino Unido, Australia o Estados Unidos también analizan sus aguas residuales. No es la primera vez que se sigue así la huella de una epidemia. Se ha hecho para controlar enfermedades como la polio o la hepatitis, porque en estas aguas, dicen, está el ADN de la sociedad.